esperen allí. Pero uno de ellos le dijo: Señor, Señor, el mundo se está muriendo. Y Jesús les dijo que se mueran. Y otro de los apóstoles le dijo: Señor, pero hay hambre en todo el mundo. Y Jesús les dijo que tengan hambre. Señor, pero multitudes se están perdiendo. Y Jesús les dijo que se pierdan. ¿Pero sabe por qué? Le dijo que se pierdan sin antes ustedes procurar primero hacer la obra de Dios sin poder. Se están muriendo, queremos ir, pero no trae poder. Queremos darle palabra, pero no trae poder. Esperen primero. El culto más fuerte y poderoso que puede haber en cualquier iglesia es el de oración, y es en el que menos quieren venir. Le dije al Señor en secreto, ahora se los descubro. Si me recoges, voy a hablar la verdad y la voy a gritar, me vale. Regresen, regresen al aposento alto primero. Regresen a las rodillas primero. Regresen a examinar sus corazones primero. Regresen a esperar, regresen a orar, regresen hasta que lloren por su vida llena, por una vida llena del Espíritu Santo de Dios, hasta que venga Pentecostés a sus vidas. Y entonces sí, vayan por las naciones, entonces sí, vayan por las calles. Entonces sí verán que mis obras que yo he hecho, dijo Jesús, ustedes las harán. Llénense del Espíritu y los milagros sucederán. Y vivirán una vida común, llena, una vida común, llena de experiencias sobrenaturales. Por eso es que el Espíritu Santo me puso en mi corazón: diles que lean la Biblia, que se dejen de la India María y Chacantinflas, y de Batman y Robin. Y no les sigo porque no quiero que se enojen. Por eso la Biblia compara a los que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Escucha bien, en borrachos. Borrachos, alcohólicos, que no tienen vuelta. En el día de Pentecostés, los que estaban fuera del aposento alto dijeron: esta gente está borracha con un nuevo vino. Eso sí, nuevo vino. Y Pedro les contesta a ellos: no están borrachos como ustedes creen. Incrédulos, ineptos, neófitos, nacos, sino que están borrachos por lo que fue dicho por el profeta Joel, que un día mi padre derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Yo quiero, ya para terminar, ilustrarles algo muy bonito que yo he pasado personalmente. Mi padre fue tremendo alcohólico, tremendo. Pero en sus últimos años, Dios lo tocó y lo bendijo.
Y dijo alguien: cuando yo era niño, yo tenía un tío llamado Guillermo. Y Guillermo, mi tío, cuando estaba sobrio, para los que son como la India María en inglés y en español, sobrio es no borracho. Cuando estaba sobrio, era bien codo y bien malo. A veces yo iba a pedirle y le decía: tío, Guillermo, me da una peseta. Y él me da una patada y me decía: quítate de aquí, niño fastidioso. Todo lo que haces es estar nomás de pediche. ¡Lárgate! Pero cuando andaba borracho, llegaba y me decía: ¿cómo estás, mijito? Y me decía: toma un dólar, no una peseta. Y ves y gástalo en lo que quieras, mijo. Gloria a Dios, no gloria a Dios, pero ves y gástalo en lo que quieras, mijo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Y cuando estaba sobrio era codo y barato. Pero cuando andaba borracho, eran bien bueno y bien amoroso. Y el Espíritu Santo me dijo: analízalos de la iglesia que te di. Como unos están bien borrachos y otros están bien sobrios. Y no estoy hablando de sobra, ¿no? Sobrios, de borracho. ¿Cuántos dicen amén todavía? Pero sabes una cosa, esta es la forma como el Espíritu Santo afecta a uno. Cuando no estás lleno del Espíritu Santo, somos bien codos y apretados. Y no queremos dar nada o compartir lo que tenemos con nadie. O somos raquíticos en la oración, o en evangelizar, o leer la Biblia, o en orar, o en ayunar. Somos muy sobrios. Pero cuando somos borrachos, es cuando estás lleno del Espíritu, das hasta el último nicle para el Señor y para su causa. Caminas con alegría y con gozo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estás bien borracho del Espíritu Santo de Dios. Cuando estás sobrio, somos bien limpios. Ni me toquen, papá. Que no queremos ni que nos toquen para nada. Y los que sabemos de lo que es alcohol y borrachera y todo ese asunto mundano allá en el mundo, ahora sí hablo con todos. En una cantina, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Ahí no había que limpieza, que no limpieza. Cuando estabas emborrachándote con dos o tres en la cantina, nos pasábamos la botella una al otro y presta, y presta, y presta. Y si acaso nos la limpiábamos, a lo mejor nomás con la camisa, así toda sucia, como que era toda lodosa, y presta, y presta. No había problema. Pero cuando estás borracho, en Pentecostés, cuando estás lleno del Espíritu Santo, no solamente nos hincamos, sino hasta nos revolcamos en el piso, Señor, cuando el Espíritu Santo baja sobre nosotros y alabado sea Dios, y no nos importa nada de limpieza y nada de eso, nos vale todo. ¿Cuántos dicen amén? No nos importa quién nos esté viendo, no nos importa quién esté moviendo la lengua en contra de nosotros. Ay, mira cómo ora, ay, mira cómo se hinca, ay, mira cómo se revuelca, ay, mira cómo brinca, ay, mira cómo habla, ay, mira cómo ora. No nos importa nada, porque estamos borrachos en Pentecostés. Ya termino. Y los que están borrachos con el vino de Pentecostés son más o menos parecidos a María, la mamá de Jesús. Que allá en San Juan 2, del 1 al 5, había una boda y se acabó el vino.
Amén. Dice, y al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas, y faltando el vino, la madre le dijo: vino no tienen. Y dícele Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora para que yo me descubra quién soy. Pero eres mi madre. Y su madre le dice a los criados ahí, los que estaban, a los servidores, su madre les dice: sirvan y haced todo lo que os dijere él. Y entonces ordenó que se llenaran tinajas de agua, no de vino. Y el Señor oró, y las tinajas fueron transformadas en vino nuevo, Pentecostés. Y le dieron que probara al maestresala, o sea, al encargado, y la probó y wow, has guardado el mejor vino para el último. Tremendo, le dijo al novio. ¿Qué quiero decir con eso? Mucha atención. Dice, al tercer día hicieronse bodas en Caná. Y este es el tercer milenio que ya vamos por entrar. Se termina el tiempo, estoy hablando proféticamente. Se termina el tiempo ya de esta tierra. Y Jesús viene pronto. Tercer día. En el calendario judío no nos quedan más que unos cuantos años. Por eso está sucediendo todo esto, porque luego sigue el milenio. O sea que este que es el tercer día, este que es Pentecostés, algo está por explotar sobre toda la faz terrestre. Ni un amén siquiera, quién sabe cómo andarán. Porque el que está listo para irse con el Señor, digo amén. Yo estoy borracho. A su nombre. Quiero decir que con esto hemos sido llamados a ser un pueblo peculiar, una generación escogida. Así que si alguien te dice que tú eres diferente, yo te conocí a ti, pero no sé qué traes, tú eres diferente. Te voy a dar un consejo. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Diles, gracias, porque lo eres, porque eres diferente. Eres un borracho empedernido con el vino de Pentecostés. Y nadie te va a quitar esa borrachera, nadie te va a sacar de allí, nadie te va a sacar de allí. Alabado sea el Señor. Por eso es que tenemos la responsabilidad divina de llenarnos más y más, sobre todo en estos momentos que el mundo nos necesita, para vencer todo lo que Satanás aviente de aquí en adelante, como lo hizo. El buen samaritano. Lucas 10, 34 dice: mas un samaritano que transitaba por un camino de Samaria, tumbaron a alguien y lo revolcaron y casi lo medio mataron. En palabras sencillas. Y vino un sacerdote y vino un rabino, y que trataron de hacer algo con él, no hicieron nada, mejor se fueron y lo dejaron tirado. Pero vino un buen samaritano que transitaba por allí, viniendo cerca de él. Amén. Y viéndole, estoy en Lucas 10, 34, 34. Y viéndole, fue movido a misericordia. 34. Y llegándose, vendó sus heridas. Pon atención. Echándoles aceite en las heridas. ¿Y qué más? Y vino en las heridas. Y poniéndole sobre su cabalgadura del caballo que llevaba, lo llevó hasta el mesón. Y le dijo a los del mesón: cuídenlo, yo les voy a pagar todo lo que deba. Pero el secreto está en esto. Le curó las heridas con aceite, Espíritu Santo, y vino.
Pentecostés. Pentecostés es igual aceite santo. Pentecostés es igual a la unción del Espíritu Santo. Entonces nosotros, por eso, la iglesia cada día se aminora, se hace poquita delante de las naciones y delante de la sociedad, porque no están llenos del poder del Espíritu Santo, no están llenos del vino de Pentecostés, gloria al Señor. Hay muchas denominaciones, qué bueno, por todas partes están predicando, gloria a Dios. Hay muchas iglesias, amén, todos lo necesitamos, pero personalmente, como apóstol del avivamiento, yo creo que lo más importante no es nada de eso, más que Pentecostés en todo mundo. ¿De qué sirve ser de tal denominación y sin vino? Sin Pentecostés, sin el fuego del Espíritu Santo. Podría tener 1,000 almas, 20,000 almas. Pero no se siente allí el fuego de Pentecostés. Podré ser un erudito académico que te deja con los pelos de punta con teorías y teología que son difíciles de comprender. Pero sin el fuego de Pentecostés, no vas a ir a poder echar afuera un demonio, se va a reír de ti. Con el fuego de Pentecostés, como borracho Pentecostés, gloria al Señor, levantas tu mano en África y ruedan 7 endemoniados por el piso, siendo libres, sin tocarlos. Y no digo el nombre de ese hombre para que no hablen mal y digan que se da un taco. Amén. A su nombre. Jesús tiene muchos amantes de su reino, pero pocos cargadores de su cruz. Jesús tiene muchos deseosos de consolación, pero pocos deseosos de tribulación. Encontramos muchos compañeros en la mesa del Señor, pero pocos que quieran ayudar con la cruz del Señor. Todos desean gozarse con Él, pero pocos están dispuestos a soportar todo con Él y para Él. Muchos siguen al Señor para partir el pan, pero pocos quieren la copa de la pasión. La copa de la pasión, ¿qué es? Es sufrir, es tribulación, es lucha, es prueba, es todo lo que el diablo te aviente. Y la única manera que se puede vencer es tomando el vino de Pentecostés. En este momento hago un llamado para doblegarnos delante de su presencia, todos, examinar nuestros corazones y desechar toda mentira que haya en nuestro alma y corazón. Y pedir perdón a Dios, y pedir perdón a Dios también por todos. Y vamos a proceder a participar de la mesa del Señor con conciencias limpias y ansiosos de ser llenos del Espíritu Santo ahorita, no mañana, no ayer, no en el libro de los Hechos, ahorita. Si no lo has experimentado, el bautismo del Espíritu Santo, jovencito, no traes nada. Así sencillo. Si no has experimentado y llenado, te ha bautizado el Espíritu Santo,
No estás listo para lo que viene. Ahí andan haciendo destrozos por todas partes, pura juventud casi. Deja que escasee ya la comida, a ver dónde van a comer. A ver con qué se van a vestir. A ver en dónde van a trabajar. Y a ver si son muy salsas para andar destrozando por todas partes. Pueden llegar, no, papá, ¿por qué lo digo esto? Lo digo. Qué tremendo son bien picones ustedes. Me dijo el Señor, diles a los de la internet, no ustedes, que puede llegar el tiempo de Nabucodonosor, donde los va a traer, dice la Biblia, tragando hierba, por desatender la presencia de Dios. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Como lo dije en el estudio del viernes, al borde del precipicio, pero salvos por Él. Al borde del precipicio, pero salvos por Él. ¿Por qué lo dije? Porque han sacado la Biblia número uno de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Número dos, la han sacado de las cortes federales. Entonces no hay ley, no hay nada. Y así se están comportando como animales ahora. ¿Por qué digo esto? Porque el Rey eterno, omnisciente y poderoso Jehová de los ejércitos, nos dejó su palabra para que fuera la regla, la medida de la moral. Sin palabra no hay moral, no hay nada. Sin palabra me vale todo. Sin palabra saco un niño del vientre y lo tiro a la basura. Sin palabra mato a mi propia hermana, papá o mamá. Sin palabra me drogo hasta entumecirme y volverme loco y caer en un manicomio. Sin palabra me dan ganas de estrenar 4 o 5 esposas cuando no puedo ni con una. Sin palabra no hay moral. Eso es lo que está sucediendo. No es culpa de Trump, no es culpa de ¿cómo se llama? Obrador. No es culpa de los presidentes, no es culpa de los gobernadores. Es culpa de la palabra que han dejado y han aventado a la basura. Yo sé que me pueden meter a la cárcel por este mensaje, pero no me importa. Estamos encerrados como quiera. A su nombre. Amén. Voy a pedirle unos minutos. Solamente. No le voy a decir que cierre sus ojos, más que prepare su corazón, que vamos a proceder a la mesa del Señor. Vea la pantalla. This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Little children, yet a little while I am with you. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Peace I leave with you. My peace I give unto you, not as the world giveth give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. I came
came forth from the Father and am come into the world. Again, I leave the world and go to the Father. Behold, the hour cometh. Yea, and now is, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation,